El gobierno escolar en el INEN José Félix de Restrepo se elige desde hace más de 10 años utilizando un sistema por computador con un aula virtual. En este caso, el computador reemplaza, reemplaza la urna virtual en la cual se depositan los votos. El programa está hecho de tal forma que permite configurar primero los tarjetones con las fotos, los nombres y las instrucciones necesarias para cada uno de los participantes en la elección. Y además de que permite pues la construcción de los tarjetones, también entonces él lleva el conteo interno propio de cada uno de los votantes cuando se arrima al computador a votar. De igual forma, como la urna virtual solamente nos está reemplazando, es como el proceso del conteo o el lugar donde se depositan los votos, entonces cada mesa de votación está acondicionada para tener un jurado de votación que está obviamente configurado por un profesor, un padre de familia y un estudiante. Ellos son los que se encargan de verificar que los votantes si están en posibilidad de votar. Es decir, el estudiante entra al aula, en el caso, por ejemplo, que fuera en este caso, el estudiante entra, entonces en la mesa encuentra un profesor que tiene las listas de las secciones o de los grupos que pueden votar en esa mesa. Entonces, él señala, subraya el nombre de cada uno de ellos, luego el padre de familia lleva en un registro de conteo de votos, va subrayando el número de votos que van ocurriendo. Y el estudiante es el encargado de digitar la clave para que aparezca el tarjetón en el computador, porque el sistema funciona de la siguiente manera. Hay una clave de administrador que es la que maneja, en este caso, la jefa del Departamento de Sociales, que hace las veces de registrador institucional. Ella en el día de las elecciones es como la registradora, entonces hay una clave de administración que la define ella con el administrador del sistema. En nuestro caso del colegio sería el auxiliar técnico encargado de elaborar los tarjetones. Y adicional hay una clave que llega en un sobre cerrado a cada una de las mesas de votación. Esa clave no la conoce sino el jurado de esa mesa y llega en sobre cerrado. Y entonces generalmente es el estudiante quien digita la clave. Y la distribución está de la siguiente manera. Por decir, el estudiante que va a votar se acerca al computador por el lado donde está la pantalla, por el frente donde está la pantalla, que es donde le va a aparecer el tarjetón en el momento en que el jurado que está atrás, que es un estudiante y quien tiene la clave, digita la clave en el teclado y entonces inmediatamente aparece el tarjetón. Luego, ya cuando aparezca el tarjetón, el estudiante votante entonces llega con el mouse, vota y normalmente distribuimos los equipos de tal manera que el voto sea secreto, es decir, la pantalla está contra la pared, cosa que el estudiante que llegue a votar pueda hacer su voto sin que nadie verifique por quién votó. Y en la parte de atrás, como les decía anteriormente, está entonces el jurado, que es el que tiene la clave y que cuando la digita aparece el tarjetón. Esto permite pues darle cierta transparencia a las elecciones. El computador, lo que hace el sistema, lo que hace es ir llevando, va llevando el conteo de los votos. Y al final de las elecciones, o sea, hacia las 4 de la tarde, pasa la registradora o un delegado de la registradora, un delegado de la jefa del Departamento de Sociales en nuestro caso, y con una clave, es una clave de administrador que no la posee sino ella o a quienes ella se los delegue, entonces esas personas son las que al digitar esa clave sale ya la posibilidad de cerrar esa mesa de votación. Cuando se cierra la mesa de votación, el sistema inmediatamente dice cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos. Y se verifica
el número de votos que lleve el computador que él va llevando aquí, él va llevando el registro de votos, debe coincidir con el registro que tenga el padre de familia allá en el registro de votos. Cada vez que alguien vota, él va tachando, él va tachando. Entonces, si aquí aparecen 250 votos en esa mesa, el padre de familia debe tener registrados 250 votos. Si por alguna circunstancia hay inconsistencia, entonces se debe levantar un acta, porque en el sobre cerrado también está el acta de instalación de la mesa, está el registro de votos y está el acta de clausura, o sea, el acta del conteo de votos al final, que cuando el registrador o el delegado del registrador llega, se verifica, entonces se levanta un acta con lo que había en esa mesa. De igual forma, la información que está guardada en el computador se recoge en una USB y se lleva a un lugar central donde se hace pues ya el conteo total, pero queda respaldo físico en cada una de las actas. En medio de 5.800, 6.000 estudiantes que votan entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Y más o menos hacia las 4 y media o más tardar 5 de la tarde, el sistema nos permite tener ya la información total de la votación, todo el consolidado del conteo de votos. Eso nos ha permitido, pues, de una manera rápida, eficiente, hacer este proceso. Y una de las cosas más importantes a la que estamos contribuyendo es que este sistema entonces nos evita gastarnos tanta cantidad de papel en los tarjetones, que sería bastante dispendioso en una institución como la nuestra, donde un tarjetón puede tener perfectamente 10, 12 o más personas inscritas para ser electas, y además votarían más de 5.000 personas, lo cual nos acarrearía pues un gasto muy grande en papel, y además el tiempo que perderíamos haciendo el proceso del conteo de los votos.